El martes 12 de marzo, la ceremonia de inicio del año escolar fue en la Escuela Los Cerrillos. Nuestro alcalde, Arturo Aguirre Gacitúa, como en todas las escuelas municipales, entregó un completo kit de materiales escolares, iniciativa que se replica por sexto año consecutivo. Además, inauguraron modernas salas de enlace, talleres de robótica, lo que significa importantes avances para el establecimiento. Pero los más pequeñitos también tuvieron su inauguración, la remodelación del patio de prebásica, el cual se implementó con novedosos y seguros juegos para que disfruten sus recreos. Fue en el patio principal de la escuela donde se dio un ejemplo del equipo de robótica, manipulado por un alumno, uno de los tantos que participará en estos talleres. Finalmente, con un emotivo discurso por parte del director de la escuela, además de los agradecimientos de padres y del centro de alumnos, terminó esta jornada con una interpretación de flauta de los niños y niñas de la escuela. El desafío nuestro como sociedad es cómo generamos condiciones para que la brecha que existe entre las escuelas privadas, que tienen un alto nivel de ingresos, los apoderados, y nuestras escuelas públicas, que son para familias trabajadoras, esa brecha sea lo menos importante posible. Es por eso que hemos hecho esta inversión de 1.090 millones de pesos en equipamiento tecnológico de punta, computadores de octava generación, hemos mejorado los patios de pre-kinder, de verdad están preciosos, en fin, hemos entregado los útiles escolares a cada niño, a cada niña, de tal suerte que ya tengan lo mínimo para poder iniciar el año escolar con tranquilidad, sin la preocupación muchas veces de que no hay ingreso dentro de la casa, todo eso. Así es que cuando ustedes le pregunten en qué se gastan las plata de la municipalidad, en eso se gastan. 1.090 millones de pesos en implementos tecnológicos de punta y 98 millones de pesos en útiles escolares para cada niño, cada niña de las escuelas municipales. Eso hacemos y estamos felices. A su vez, la Escuela Ejército Libertador también fue una de las 9 escuelas en recibir los completos kits de materiales escolares y la inauguración de las tecnológicas y amplias salas de enlace, además de la implementación de talleres de robótica y el multitaller móvil. El patio de prebásica también contó con una completa remodelación y mejoras para el bienestar de los más pequeñitos de la escuela. Luego del recorrido por la escuela, nuestra autoridad entregó un alentador discurso a la comunidad escolar, mencionando lo contento y conforme que estaba, ya que para lograr esto fueron más de 1.000 millones los destinados a educación municipal. Posteriormente, 2 pequeñas hermanas, alumnas de la escuela, maravillaron a todos los presentes con un baile típico lleno de color y destreza de su país natal, Perú. Todo lo que hacemos, todo lo hacemos con el máximo cariño a las personas. Cuando antes nos entregaban útiles escolares a los niños, y hoy día cada niño, cada niña de las escuelas municipales tiene un set de útiles escolares en su mochila todos los años, todos por igual, nadie que se sienta menos que otro. Todo eso es porque nos interesa el futuro de cada uno de ustedes. Queremos que los padres, los apoderados, sientan orgullosos de que sus niños, cuando sean grandes, van a estar en condiciones de acceder a estudios superiores y a ser felices. De eso se trata. Ustedes, por un lado, como establecimiento, mejoran cotidianamente los resultados. Esta escuela cada vez está más preciosa y nosotros les ayudamos con estos proyectos para que sigan creciendo y nuestros niños sigan siendo felices. Mejores escuelas, mejores alumnos. Cerrillos, por ti.